En esta oportunidad vamos a ver pasajes del volcán más pequeño del mundo. Esto en las aguas calientes de la comunidad de Acobamba, distrito de Maranganí, allá en Cusco. Vamos a ver un recorrido pues por este volcán más pequeño del mundo. Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en los aguas calientes de la comunidad de Acobamba, centro poblado de Acobamba, que corresponde pues a la jurisdicción del distrito de Maranganí, provincia de Canchisicuani. Muy bien, estamos en el lugar, en el volcán más pequeño del mundo. Sí, efectivamente está viendo ahí un volcancito pequeño. No, esta sale una agüita con un poco de burbujita caliente, por supuesto. Si usted la toca, ahí está. Se nota, ¿no? Vamos a acercar un poquito. Es el volcán más pequeño del mundo. Estamos en las aguas calientes de la comunidad de Acobamba, que corresponde al centro poblado de Acobamba, distrito de Maranganí, provincia de Canchisicuani, región Cusco. Lo que llama la atención es el pequeño volcán. No solo hay uno, dos, y al fondo está un poco lo que era otros años, hace años atrás era pequeño, o de estatura, también está un poco más grande ya. Pero este es, por el momento, es el volcán más pequeño. Así como vamos a acercar un poquito las cámaras, a ver si podemos acercar. Ahí está. Es el volcancito más pequeño del mundo. Sí, efectivamente. ¿Ah? Está saliendo agüita en parte, sí, ya sale burbujita, así como lo ve usted. Está es caliente, así lo toca la mano, vamos a tocar ahí. Sí, quema, por supuesto que sí quema. No puedes aguantar ahí. Está saliendo con burbujita. ¿Ah? Sí, es el volcancito más pequeño. Ahí está usted viendo. Salud para mi tierra querida, dice ahí. Se habla de la raya. Me indica que raya está más colindancia. Ya pues la raya es la colindancia entre Puno y Cusco, más arriba. Más hablamos de las aguas calientes raya, ¿no? Pero me indica de arriba. Ya entre la colindancia entre Puno y Cusco, más arriba está. Estamos en la comunidad de Acobamba, centro de Acobamba se llama. Aguas calientes. Así está el volcancito más pequeño. Vamos viendo por esto. Si podemos, por ejemplo, otro volcán. Esto es el interior, ¿no? El interior de las aguas calientes. Precisamente, así está. Estamos transmitiendo en vivo nuestra página oficial Isaac Tiempo Real. Bueno, aparte de las, tenemos ahí adentro, bueno, hay de todo precio, desde 5 soles, 6 soles, 7 soles, 8 soles, inclusive hasta más, ¿no? Hay piscina, por ejemplo, hay piscinas privadas, por supuesto, también, como, bueno, agua caliente, a vapor, o más bien con hierbas medicinales, ¿no? Es como si fuera las sábanas. Tiene otro costo, por ejemplo, en este cuartito tienen, bueno, 8 soles la entrada, bueno, 8 soles la entrada, ¿no? 8 soles por persona. Por demás, 5, 6, 7, 8, inclusive hasta más. Oye, otro de los volcancitos es otro volcancito pequeño también. Igual tamaño. No, sí, similar tamaño.
Vamos a ver por acá. Esto es hermosito, otro pequeño. Ahí está el volcán. Estamos viendo, estamos transmitiendo en vivo. Es otro volcancito más pequeño también, ¿no? Casi parejo, sí, tamaño del otro, igualito. Esto sí está hirviendo, ¿no? Sí, así como usted lo ve. Saludos cordiales para Arequipa, Menica. Desde allá viene Menica, saludos. Y saludos. Muy bien, esto sí está bien, ¿no? Así bien. ¿Está escuchando? ¿Se escucha el sonido? Ahí está, está hirviendo. Está hirviendo, sí, efectivamente. Y está buena transmisión. Usted está recorriendo nuestro Perú, suerte, dice, saludos. Sí, pues, un poco siempre, ¿no? Difundiendo los lugares más importantes, por supuesto que sí. Ahí está el volcancito. Gracias. La línea Vitel, tenemos ahí cobertura, estaba transmitiendo en vivo. Lo más importante, ¿no? Antes no había línea acá, no entraba una cobertura, no había ninguna línea casi. Bueno, para llamar apenas, pero ahora ahí, gracias a la línea Vitel, estamos transmitiendo en vivo, hay buena señal por el momento. Pero como también cualquier momento se puede ir, pero está, por el momento estamos con la línea Vitel. No hay Claro, hay Movistar, Entel tampoco no hay. Vitel está con mayor fuerza. Así está el volcancito más pequeño del mundo. El Isván, cordiales saludos, don Isaac, desde La Joya, Arequipa. ¿Cuándo estamos en Arequipa? En el aniversario, 15 de agosto estamos, ¿ah? 15 de agosto, aniversario de la Ciudad Blanca, Arequipa, la tierra del rico volcán Mixte. Ahí estaremos. ¡Está hirviendo! Muy bien. Vamos a ver la estatura, a ver, está bajito, es chiquitito. Es pequeñito, mira, ¿ves? Así. Es pequeñito el volcán. No es alto. Efectivamente. Saludos cordiales, don Isaac, desde La Joya, Arequipa, Mendica. ¿Quién más? Saludos. Saludos desde Llanasca. Allá. Desde Llanaoca, Canas. Cusco también, Canas. Saludos, bueno, tenemos saludos para Reina Lima Salcedo, saludos. Saludos para mi tierra querida, debe ser su tierra, para José Limasca Salazar. Para José Limasca Salazar, saludos desde Ventanilla, Callao, Lima. Muchas gracias para Freddy Cuno Quispe. Saludos desde Yanaoca, Canas. Saludos, el volcán más pequeño del mundo. Dos volcancitos similares. En tamaño igualitos, solo que el otro está un poco, no está tanto hirviendo, esto está, acaso nota clarito está hirviendo, ¿no? A ver si lo tocamos, hay una parejita también por ahí. Este otro volcancito me parece, ¿no? No se preocupe, parece va a ser también otro volcancito, ¿no? Sí, está, ahí está. Ya va a reventar, dice también, dice, ¿ves? Ya se va la parejita que estaba tocando ahí. Mira, ve, sí, acá no se puede, mire, estoy tocando. Dante por acá, el volcancito más pequeño, interesante, hay bastante expectativa, nos están mirando más los dos, esto está hirviendo, el otro, tamañitos son. Ahora toca Dante, hierve. Sí, estamos en vivo, buena señal, Vitel. Sí, caliente está. Estamos en vivo, Dante. Impresionante, hemos ido al volcán más grandecito también. Y antes era ese volcancito más arriba, era pequeño, ahora está grandecito, estamos en vivo. Sí, impresionante, Dante, impresionante. Usted de repente nos hemos venido un ratito, un pequeño paseo, digamos como una aventura, desde ayer, desde el gran concurso de danzas internacional Rajchi, y luego pasamos en la mañana a purgarnos las aguas medicinales de San Pedro, y luego pasamos a las aguas de la comunidad Ojobamba, Centro Poblado Ojobamba, que corresponde a la jurisdicción del distrito de Barangani, provincia de Canchis. Sicuani, región Cusco, esto todavía es Cusco, más allá raya está de raya, para otro lado está Puno y raya más este lado está Cusco. ¿Qué tal, Dante? Estamos impresionantes los volcancitos. Ante todo, muy buenas tardes a todos los seguidores de Tiempo Real. Bueno, sí, pero estamos un poco expectando, ¿no? Lo parte de la cultura de acá de Cusco, que es ¿no? que queda en el departamento de Cusco, provincia de Sicuani,
Acá Marangani pertenece, ¿no? Marangani, ¿no? Esto ha sido centro poblado, esto es comunidad de Cobamba, centro poblado Cobamba, más arriba hemos pasado, ¿no? Esto es Cusco todavía. Sí, no, ahí estamos pensando, creo que este volcán se ha visto crecer año en año, ¿no? Porque era aquellos años, ¿no? Hace 10 años atrás era un poco más pequeño. Mira, recién estaba pequeño, pero lo que más atrás está, lo que está pequeño está más grande ya. Sí, hay otro volcán, ¿no? Allá a unos 1 kilómetro exageradamente de acá hay un volcán que está más de 2 metros y medio. Ya, eso es más al fondo, ¿no? Más al fondo, sí. Más al fondo, ¿no? Pasando los aguas. ¿No? Y estos creo que son los volcanes que permanecen acá justo, ¿no? En estas aguas calientes, lo que es en la raya, ¿no? Conocido. Y nada, ¿no? A veces es bueno invitar a la población en general acá para que vengan a visitar, ¿no? Para que conozcan también en parte de la cultura, personas que no conozcan. Esta localidad los invitamos, ¿no? Es un lugar turístico que tiene visita bastante los sábados y domingos, más que todo, ¿no? No recomiendo venir los sábados y domingos porque ahí sido demasiado full. Sí, ahí te botan rápido, o sea que el tiempo más, la gente mismo presiona menos tiempo. Me he bañado media hora, me bañé casi una hora, ¿no? El lunes a viernes me parece que como es tiempo escolar, bueno, uno no por el trabajo, uno a viernes trabaja y está un poco vacío, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Ahí, a pesar que cuenta con varios tipos de baños, ¿no? De 5 soles, 4, incluso de 5, 6, 7, 8, hasta más. ¿No? Había habido esto, lo que es, ¿no? Este, baños en sauna, a vapor, ¿no? Se conoce. Con hielos, yo entré ahí, ¿no? Claro, y ahí también, ¿no? Lo que es privados, ahí también, ¿no? Piscinas, ¿no? De todo tipo, ¿no? De más caliente a más frío, así, ¿no? De todo, según la platita, ¿no? Según el gusto, más al que gusto. ¿No? Lo que es, ¿no? Dante, recordemos, hay que recordar, me parece muy bien interesante. Me hubiera gustado el caballero, ya te quería como es una persona mayor por allá. Bueno, por acá Dante, primero están hirviendo por acá, si vamos a ya hemos ido a otro volcancito más pequeño, son parejitos por acá, mira, está hirviendo el agua, mira Dante. Mira, esto seguro que también va, no sé si de repente va a pastorear un poquito, va a ser volcán, mira, ¿cómo hierve el agua? Wow, dice, cuiden mucho los volcancitos, dice, pequeños, sí, por supuesto, no es mentira, ¿no? Esa es la realidad, lo que estamos transmitiendo en vivo. Así que es cultura, también es un poco cultura en general. ¿Cuántos playacitos está el otro? ¿Dos? Esto va a ser, bueno, de repente... ¡Moreno! Bueno, ahí está por ahí también conocido, por ahí. Por acá, mira, ve. Otro volcancito. No, esto no es. Esto más bien está hirviendo demasiado. Mira por acá, Dante. Allá. Ahora sí. Recuperamos rápidamente. Bueno, se nos ha ido la señal. Internet, Dante, bueno, acá está Lucho, también un paisano viene. Saludos, como Luchito. Ahí está. Bueno, Lucho, ¿usted ha visto los volcancitos o no? Bastante no había eso, ¿eh? Hay un volcancito más allá al fondo, grande ya. Sí, ahí está grande ya. Mira, acá está hirviendo, mira, por favor, mira. Acá, vamos a ver. Se cortó la línea, por favor, si se corta, van a tener paciencia. Acá está hirviendo, Dante, mira, toca el agua, ¿cómo está el agua acá? Pues todo. Le da la señal, pero sin embargo estamos ahí. Ah, vamos a ver, por acá. Sí, está hirviendo por acá, ¿no? El agua. Mira, ¿cómo estás ahí acá? Ahí está el agua, mira, está hirviendo. Remolino. Es como si fuera usted está cocinando una sopa. Muy bien, ahora sí, ahí señal. Bueno, ahí por ahí es inclusive bastante... hoyitos, pequeños hoyos, ¿no? Donde viene saliendo agüita caliente, sí, efectivamente. Más arriba se voy, hay un volcancito que hace años era pequeño, pero ahora resulta de que ya, pues, ¿no? Es más grande ya. Esto más bien es el agua caliente, ¿no? Naturalmente. Es el agua caliente. Hierve. Este no es volcán, pero... está insoportable. Mira, ¿cómo...? Acá, esto puedes ir aquí a la sauna, ¿no? Con hierbas medicinales. Ahí está el eucalipto, ¿qué más? Muña... base de pura hierbas. Mira, saludos amigo Isaac, tiempo real para Mauro Serpa Larico, saludos, wow, dice ahí, saludos, bueno, no es mentira. Varios volcancitos en... más conocen por las aguas calientes Raya, pero me indica que este lugar no se llama Raya. Raya está más al fondo, entre Puno y Cusco, un poquito más allá. Esto es el centro polar de Cobamba, comunidad de Cobamba. Bueno, Marangani, sí, con el cancho. A ver, este es otro, nuevamente vamos a enfocar el volcancito por ahí, casi los demás no hay tanta novedad, ¿no? Este es el volcancito que... son dos volcancitos, ¿no? Ahí está, a ver si Dante a toques, a ver. Este es el volcancito más pequeño. A ver, sí está caliente, pero en partes...
aproximadamente 20 centímetros. ¿Cuánto, cuánto? ¿De ahí? 20 centímetros del piso. Claro, 20 centímetros del piso, la altura, ¿no? Sí, 20. Mira, agua limpia. Es el volcancito más pequeño, ¿no? No es mentira, es realidad lo que usted está viendo a través de nuestra página oficial Isaac Tiempo Real. Un poco de cultura, ¿no? También importante. ¿Dónde se encuentra el volcán más pequeño del mundo? En la comunidad de Ocobamba, distrito de Marangani, provincia de Canchis y Cuadra, región Cusco, en las aguas calientes, más conocido dice como las aguas calientes de Raya. Saludos desde Huaraz, dice, saludos Isaac Tiempo Real para Jaimito, está por Huaraz. Ah, no, puede decir Jaime, saludos desde Huaraz, Carhuaz, allá por ahí, Jaimito, se fue, está hirviendo, ¿eh? Ya no vamos, no, simplemente, ahí está, así está. A ver, está hirviendo. Impresionante, ¿eh? Impresionante, las imágenes. Felizmente hay lina, antes no había cobertura, ¿no? Como le digo, no había lina de ningún operador, ahora sí, al menos ahí. Nos vamos. Ahora, bueno, yo voy a tocar este agüita de. A ver, ahí vamos desinfiando. Está caliente, está en parte, ¿no? Está saliendo. No puedes aguantar. Es un volcán bien pequeño, ¿no? Aproximadamente 20 centímetros de. Mira. De altura. Esto no pinta también, si es amarillito, seguramente por el calor, ¿no? Mira. Creo que esto se anda formando por la lava que constantemente no hace erupción. Es duro, o sea, esto no es tierra, mira, es duro. Una piedrita. El material es. Vas a querer bajar, es duro. El material es un poco duro. Mira, piedras, ¿no? Piedras. No es. Pero adentro es agua, mira, adentro hay unos piedritos pequeñitos adentro. Limpia, ahí ahorita adentro hay piedritas pequeñitas adentro. ¿Eh? Es duro, esto es duro. No, eso no. No es tierra, nada, ¿no? Es pero, el cara, más pequeño de. A tocarlo fuerte, me pintó amarillo. Seguramente por el calor, ¿no? Me ha pintado, mira. Muy interesante. Muchas gracias, hasta aquí, Dante. Muchas gracias por visitarlo. Disfrutar, ¿no? Ahí estamos viendo el otro volcán. Que mide aproximadamente 2 y medio. A ver, párate. Ahí está. Muy bien, Dante, Dante, súbete arriba, por otro lado. Bueno, brevemente se nos va la señal, ojalá. Es el volcán que era más pequeñito. Por otro lado, Dante, por otro lado, Dante, subí yo. Por otro lado, por, si no. 1,80 ya, mira. Ah, tú eres 1,80 ya, 1,80, ¿eh? Son 2 metros y medio. Sí. Seca. Ya, ahora sí. Toca, ahora tú. A lo ver ahí. Es el volcán, sí, para ver. Está un poco deficiente la línea, amigos, ¿no? Estamos parados encima del volcán. Ahí está reventando agua. Reventando agua. Aproximadamente, mire, este volcán 2 metros 50, 3 metros de altura, ¿no? Y 50. ¿Cómo está? ¿No? Ahí está. Esto dice, ¿no? El poblador de la zona informa que esto se ha ido formando con la lava que bota, ¿no? Con los transcurso, en el transcurso de los años. Acá. Vamos adelante, lo que estás tú, vas a mostrarle a la base de los ¿no? Sí, tú sí. No, yo. Ahí está. Vamos bajando del volcancito. No se vea la señal. Esperemos que no se vea la señal. Yo subo por acá, donde viene corto del topo. Ahí está. Ya, estoy arriba, ahora sí. Una enfocada, ¿sí ya? Mira bien. Ahí está el agua. Ahí está el agua, Dante, caliente. Qué bueno. Ahí está. Este era pequeñito, este volcán. Ahora, ahí está. Está caliente. Estoy encima. Duro, piedra. Ahí está, ¿no? Es la base. Por acá, mira el agua. La base, ¿no? Y aproximadamente mide 2,50, 3 metros de altura. Ya, y eso también hay, en casa alrededor de la ronda. Mira el paisaje allá, mira el paisaje verde. No, por allá al fondo, ¿no? Está lo que es. Es hermoso el lugar, ¿no? Adelante, ¿no? Nos tomamos unas fotografías acá y una fotito nos tomamos luego, Dante. Terminamos la señal. El ingreso le cuesta 5 soles. 5 soles el ingreso. No, el ingreso
Usted paga, ¿no? Depende de la cosa, depende privado, también hay piscina, ahí también como sábana con hierros medicinales, entonces, ¿no? Oye, hasta aquí nuestra transmisión, nos vamos. Gracias por la referencia y eso hemos compartido pues a través de nuestra página oficial ISAC Tiempo Real, desde la comunidad de Ocobamba, Centro Poblado Ocobamba, distrito de Marangani, Canchis, Sicuani, región Cusco. Muchas gracias, hasta aquí nuestra transmisión, vamos a compartir. Saludos desde Tacna, saludos, Luz, Milagro, saludos, saludos, compartan. Celso Guayna, ¿no? Saludos desde Tacna. Vamos a ver, saludos, Julio Flores, saludos para José Linaza Salazar, saludos grande, ¿no? Ahí dice, me dice, muy bonita, hay buenos comentarios, dice. Don Isaac, gracias por mostrarnos nuestra naturaleza, muy hermoso. Sí, pues acá no mentimos, lo que es real. Aguas Calientes dice ahí, saludos desde Puerto Maldonado, ¿cómo está el tiempo? Julio César Tito Guamán, saludos, don Isaac, desde Arequipa, usted visitando Aguas Calientes, donde dando a conocer, sí, pues, efectivamente, ¿no? Algo es algo. Saludos, nos vamos, compartan nuestra transmisión, alguna inquietud, quejas, denuncias, siempre estamos prestos a escuchar las 24 horas 995 757554. WhatsApp, Telegram y para llamadas. Para WhatsApp, Telegram y llamadas 995 75 75 54. Soy Isaac Gutiérrez, soy Gutiérrez en las redes sociales como Isaac Tiempo Real y en el TikTok, Isaac Tiempo Real, poquito a poco, recién hemos creado, estamos avanzando en TikTok también. Muchas gracias, amigos. Hasta aquí nos tenemos, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias. A compartir, se ha dicho. Ayúdanos a compartir, a crecer y ponle a seguir a Isaac Tiempo Real. Muchas gracias.